When chaos reigned long ago, a cloaked man appeared and began walking the ravaged earth. This man, now named the Wanderer, carried with him a book that contained great and boundless secrets. After the Wanderer's arrival, civilization flourished and the clans raised flags bearing his symbol of unity. Peace reigned for many years throughout the land. The Wanderer, believing that his peaceful teachings were concluded, gathered the clans together, transformed his book, and disappeared. The clan members' shock expired as quickly as the Wanderer's word, and the clans returned to their brutal practices. Pandemonium ruled the Bloodland as unity and alliance were substituted with greed and malevolence. Complete annihilation was inevitable. In the midst of one of the most bloody battles, a blinding flash suddenly suspended all warfare. In the center of this explosive light stood the cloaked figure of a woman. All were stunned as the woman held the almost forgotten symbol of unity high for all to see. It was then that the clan leaders were gathered and instructed to present their invaluable scrolls. Those who were present at this gathering have related a strange tale filled with inexplicable power. A tale that is only concluded when the woman magically turned the scrolls into inscripted swords. This woman is Sin. Let the grand tournament begin. And preparation for the grand tournament began as the contestants were ready for combat. Each fought to the death until only one was triumphant. This champion rose to Sin's temple to claim his right to rule the Bloodland. He was never again to be seen. Seen for decades. Only a distant glowing light from her temple betrays her presence. The weapons of Trinity await a new champion. The time for a grand tournament has arrived. Muy buenas a todos y bienvenidos a Cardinal Sin, uno de los peores fighting games que vais a conocer. Os he dejado la intro porque de pequeño tenía pesadillas con esa y digo, joder, pues que esta gente la tengan también, ¿no? ¿Qué cojones? Pues aquí lo veis. No sé si lo conocíais, pero este es un juego que yo lo conocía, pues bueno, en su época de alquilarlo en el videoclub. Y es verdad, o sea, tenía pesadillas con la mierda del juego este, porque había unos personajes y la intro, en fin, ya habéis visto cómo era. Joder, es horrorosa. Juego, además, curiosidad. Juego desarrollado por Kronos Digital Entertainment y son los desarrolladores de juegos como Dark Rift de Nintendo 64 o Fair Effect 1 y 2 de PlayStation. Pero es que además uno de sus trabajos, seguramente el más conocido de esta gente, ha sido en animación. ¿Por qué? Porque esta gente son los que se encargaron del CGI en la serie de Spider-Man de 1994. Sí, esa serie de Spider-Man, esa que tanto nos gusta, pues esta gente hicieron el CGI. Tenía la serie de Spider-Man tenía momentos, tenía cosas que eran por CGI o aprovecharon CGI para hacerlas. Y estos fueron los que la hicieron. ¿Quién lo diría, eh? Pues, bueno, no sé por qué tengo los controles de dirección cambiados. No sé si es que va así.
Bueno, dificultad normal, esto lo voy a dejar así. Voy a poner el training un poquito y ya está. O sea, no voy a hacer gran cosa, ¿vale? O sea, no quiero jugar más de la cuenta. A ver. Training. Tenía personajes desbloqueables también, ¿eh?, el juego. Bueno, pues aquí tenemos a Orion. Hostia, Heklar. El bufón, por cierto, me daba toda la grima. Lo vamos a coger. Pero me daba toda la grima de pequeño. O sea, este pavo lo odiaba. Aquí hay en medio uno. Nefra. McCreg. Madre mía, la cara de McCreg, Mongoro. Mongoro. Bueno. Peage. Vanguard. Finster. Finster era otro que... Madre mía. Orion. Bueno, como veis, han saltado algunos escudos. Eso es porque son desbloqueables. Pero no voy a desbloquear. O sea, voy a probar un poquito el training y ya está. A ver. Heklar. Contra Finster. Madre mía, qué feos eran, tío. Qué feos. Qué random. Ah, estos son los stage. Bueno, da igual, random. Madre mía. Esto era la época que le viciábamos al Soul Braid. ¿Os acordáis? Maravilloso el Soul Braid. Era un gloria. Pero fijaos esto. Ojo. Vale. Era como... Bueno, es en 3D, como veis. Que en su época ya teníamos pues juegos como Soul Braid, Elder Gaze también, pero... Es que mira cómo es el juego, tío. Es la morralla... Si que buscáis morralla fighting, este es el vuestro. Esto es como un parry, ¿no? Oh, hola. Te cubres al círculo, pero luego si das a las direcciones, haces como... Supongo que es un parry. El R1 para saltar. Muy bien. Pero no... ¿Cómo se hacen las especiales aquí? Madre mía la pantalla, colega. ¿Cómo podía jugar a esto? Bueno, tampoco jugué mucho, o sea... Lo recuerdo. Recuerdo el juego porque tenía pesadillas con el bufón y con la intro del juego. Pero... Y me pasé arcades, ¿eh? Del juego. Me pasé arcades. Voy a jugar contra la máquina mejor, ¿no? Porque el training no... Madre mía. Qué cosa, tío. Es que no sé por qué en el menú la dirección va al revés. Que ya podrían haberlo dejado normal, ¿no? Pero bueno. Team Battle. Tournament creo que es el arcade, ¿vale? Esto es para jugar contra un jugador, supongo. Team Battle, ¿no? Ah, no. A ver. No. Bueno, pues tournament. Ya está. A ver, me voy a pillar a otro. Nefra. McCreg. Mongoro. Vanguard, este tiene pinta de estar bien. O las tías. Ah, me voy a pillar al Vanguard este. Venga.
Cañita, papu. Es que, mira, mira, ¿eh? O sea, poca broma la intro de los combates. Vamos, ni el fighter. Bueno, no es la intro del combate, es la... La intro de la historia, del arcade. Pero vaya, vamos. Espectacular. Espectacular. Ojito, los tiempos de carga, vamos, ni en Play 5. ¡Uf! ¡Oye! Mira cómo me la ha jugado ahí. He cogido como una espada. ¡Ah! Vale, cojo objetos, ¿no? La espada de antes. Y puedo hacer como una especial o algo. A ver, ahora que me andan aquí. ¡Ah! Y me curo. Madre mía, es como... Vale, me van soltando mierdas en el escenario. Va, está... El Vanguard este está bien. Al menos en diseño es mejor que los otros. Ah, las tías también me molan. Igual ahora las pruebo, ¿eh? Son poquitos personajes. Ah, tampoco quiero hacer un vídeo muy largo. Va a enseñar el juego, ¿eh? Pero bueno, si queréis lo puedo jugar en directo y todo, ¿eh? No tengo problemas. Ay, esto. Vale. Madre mía, le he roto el escudo. Vida. Y muerto. Me recuerda al caballero negro de Sylvan. ¿Os acordáis de Sylvan? Los dibujitos. Salía un caballero negro. Que era el terrorífico, ¿no? Estaba el malo que era el jabalí. Pero estaba el caballero negro, que lo invocaban ahí de las profundidades. Hostia, hostia, cómo me quita la vagoneta. Salía de las profundidades del Averno. Pues el pavo este, el Vanguard este, me recuerda a eso. Me recuerda al... Hostia, cómo mete, ¿no? Más crack. ¡Hostia! ¡Mira! Hace ahí como... el parry o algo. Le ha hecho como una llave. ¡Oh! ¡Que me ha tirado! Me ha tirado como una bomba, ¿no? ¿O qué? Ojo que me va a matar. ¡No! Bueno, no pasa nada. Pero... es que es muy feo, tío. Es muy feo. Para mí este es uno de los peores fighting, ¿eh? Que hay. O sea, pero sin ninguna duda. Si me mata, probamos otro personaje. Si se puede cambiar, claro. A ver. Oh.
Hostia, ¿cómo esquiva? Madre mía, el McCreg. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado. Ve, es que hace lo mismo. Hace lo mismo que el muñeco este de, del Sylvan, el caballero. Hacía así con los brazos. Venga. Orión, esta es la tía, ¿no? La de dorado. Hay otra que tiene como unos ropa de egipcio, ¿no? O algo así. Ah, no, no va de dorado. Bueno, en la foto parecía que sí. Hostia. Joder. Madre mía, qué palizón, colega. ¡Hostia! Bueno, cuando están en el suelo parece que saltando y machacando le doy. ¡Bumba! Uf, madre mía. What? Madre de Dios, pero joder, qué palizón. Ah, no, no puedo cambiar de personaje. Bueno, voy a intentarlo una vez más y si no, que le den. Joder, no sé jugar como la máquina. No sé si eso es bueno. ¡Ojo, combito! Uf, va como el culo, ¿eh? Bimba. Madre mía. Hala. Uf. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado. Venga, venga, venga. A lo tonto me hago el arcade. Pero tampoco quiero, mongoro. Pero mira, si vamos viendo los personajes un poco como son, pues mejor. A ver el mongolo este. Y ya, de paso, también vemos los stages. Madre mía, ¿cómo le meto combito? ¿Se ha tirado un pedo en mi cara, tío? ¿En serio? Venga. ¡Hostia! ¡Que se tira un pedo! Se tira pedos. ¿Será asqueroso? ¡Bumba! Vaya aberración, colega. Pero... gran personaje.
Gran personaje Mungoto. Pero en todas hay algo en la pantalla que te hace daño. Hostia. Ahí estamos. No sé muy bien cuando coge la espada si es una especial o algo. No sé muy bien cómo se hace. Cuando ataco parece que se gasta. Supongo que será como un crítico o algo. Vea que... Madre mía, a lo tonto me hago el arcade, ya verás. Que no quería, solo quería enseñarlo un poco. Allá. Madre mía, qué aberración de... Parece que ha salido el Resident Evil, colega. Se le está agotando la vida como si estuviera envenenado, ¿no? Hostia, pero ¿cómo quita? O sea, el pavo está como envenenado. Se le va gastando la vida. ¡Ah, no! Es el veneno. Que antes el tío cayó encima. El veneno ese. Mira, mira a mí. Lo he pisado un poco y me ha jodido. ¡Oh! Dios, pero esa mierda. Está rotísima el veneno ese. Está rotísimo. Me ha bajado la vida que... Madre mía. Joder, pega algún tironcillo ahí. Joder. ¡No! Tío, siempre te tiran y te saltan encima. Es una mierda. Y yo lo hago y no... No, joder, que no quería continuar. Ya le estoy cogiendo asco al juego. Joder, tío, se queda bloqueado. No puedo continuarlo ahí. ¡No, el veneno! Madre mía. Es... Puta aberración, colega. Vaya aberración de stage. Ahora más o menos. Bimba. ¿Ves? No me da tiempo a levantarme, joder. No me da tiempo ni a girar ni a nada. Madre mía. Es que también me pega unos tirones. No. Está mal hecho, ¿no? Debería dejarme cambiar de personaje. Bueno, da igual, me la pela. Ya os lo he enseñado. Cardinal Sin, una auténtica aberración de los fighting games. O sea, no lo juguéis. Bueno, sí, jugadlo, ¿por qué no? Si queréis sufrir. Así que nada. El otro día os traje Chronicle of the Sword, una de las peores aventuras gráficas. Hoy os traigo una de... Os he traído uno de los peores fightings. Y quién sabe. Igual algún día os traigo uno de los mejores de algo. Nah, es coña. Os voy a traer todo van a ser morrayas. Todo. Tengo planeado muchas cosas en la cabeza. En fin. Espero que os haya gustado. O no os ha gustado.
Si no, espero que os haya gustado el vídeo, pero espero que no os haya gustado el juego. si tenéis dos dedos de fuente. Nos vemos en un próximo vídeo, ¿vale, chavales? Chaito.